Saludos, saludos y bienvenido una vez más a la sesión de Jeffrey el Barbero Master. En esta edición, yo sé que yo había hecho este video anterior y lo hice en el blog, pero muchos me pidieron que si lo podía poner un poquito más lento y explicara más al paso, eso a petición popular, aquí está este video. Le pasamos la número 2 arriba, la Master. Ahora le estamos pasando el trímelo a la patillera Babyliss. Ahora vamos a utilizar la Master con la Fat Master, la cuchilla ancha, bien ancha. Esa cuchilla viene siendo la que le estamos pasando ahí. Esa está con la llavecita o la palanquita cerrada. So, esa viene siendo la 1 1/2. Viene siendo la 1 1/2, ok. Y la voy pasando en esa área de ahí. Como pueden ver, voy a abrir ahora la llavecita, la palanquita, ¿vieron? Y ahora la voy a pasar en esa área o en esa zona de ahí. Ya esa viene siendo entonces la número 2. Recuérdense que le pasamos la número 2 arriba, pero con el peine plástico, ¿ok? Hay muchas maneras de hacerlo. Yo quería solamente demostrarle que con la cuchilla Fade Master y el peine número rojo Speed 02, que es el número 2, se le puede poner a la Fade Master. Aquí le estoy demostrando cómo la Fat Master trabaja, ¿ok? Y ahí bajé de nuevo un poquito la abrí. La estoy pasando en cámara lenta. Cerré la llavecita. Disculpe. Y pues, como pueden ver, ahí cambié de máquina. La razón es porque, como he dicho, la Master es buena, pero el cuerpo es tan ancho que todavía no me he acostumbrado a ella. Y sí, he tratado de trabajarla completamente todo el día, pero no me acostumbro por lo ancho. Pero sí, seguiré tratándola mientras tanto. Pero sí me he cogido de nuevo con la Senior. Aquí estamos utilizando el peine número 1. Ok, llavecita o palanquita está abierta. Ok, eso viene siendo la 1 1/2 la que le estoy pasando. Jeffrey, entonces, ¿qué fue lo que te motivó a utilizar la Senior? La Senior de nuevo fue que después que yo le había hecho, le puse la modificación de ponerle la cuchilla de la Andy Master, al doblarle la braqueta que va cerca de la palanquita, parece que al doblarle esa braqueta se puso como más, con más tensión. So, no se puso, se le fue el trotamiento o el ruido. Y pues, antes de seguir, estamos utilizando ahora la 1/16, llavecita cerrada o palanquita cerrada. Ahí abrí la llavecita de nuevo y la abrí completamente porque voy para esa área que está ahí. Y pues, después que hice la modificación, entonces noté que se le fue ruido y que se sentía que corría mejor también. Entonces, pues de ahí para adelante seguí utilizándola. Y wow, me quedé anonadado. Por eso es que a veces uno haciéndole modificaciones, a veces inventando, puede dañarla o puede arreglarla. En este caso la arreglé. Y recuérdese que esta Senior fue una de las primeras Senior. Quizá la Senior que han tirado ahora la han arreglado ese problema que en el principio cuando salieron ellas. Estamos ahora sin peine, llavecita o palanquita abierta, y la estamos pasando en esa área de ahí. Recordándole de nuevo que le pasamos el peine número 2 arriba con la Master, y ahora a los lados estamos bregando con la Sino, le estamos haciendo un degradado a los ras, un desvanecido pegado, un fade, skin fade, como le digan. Si hay otra manera de decirle, que lo dejen en los comentarios abajo. Aquí volvimos con el peine número 1 y siempre recuerde de cepillarlo. El cepillarlo es muy, muy importante. La Babyliss. La Babyliss le ha quitado el puesto a la Bevel. La Bevel, al ser una cuchilla detachable, que yo pensaba que era algo bueno, al estar quitándole la cuchilla para calibrarla y limpiarla, el Kitty Pone hizo el sistema que se desgastara.
So, al hacer eso, no se caía la cuchilla, se le salía. Y después de un año perdió fuerza. So, ahí se quedó la Baby Bliss en el primer lugar para limpiar a los lados. Ahora estamos haciendo tijeras sobre peine. Muchos me dicen, Jeffrey, si yo no tengo los peines de trampa, que viene siendo el 1.16 y el 1.5, ¿qué puedo utilizar? Pueden utilizar el peine. Este es el spray Ajiva, que es súper excelente. Este es un sellador de pelo. Lo que hace que, por ejemplo, él tenía el pelo largo y al bajárselo, a veces se quedan los pelos parados. Entonces, al pasarle aire caliente, ese pelo queda bien acostado, bien aplastadito. Los pelos se quedan bien acostados y quedan bien, bien teso o tieso. So, cuando vas a hacer un cerquillo, el pelo no se va a mover, especialmente en la pollina o en el frente. Y entonces, como pudieron ver, yo empecé en el medio con el lado izquierdo con la Baby Liz, pero estoy terminando o dándole más término con la Andy T-Aligner. La razón es porque, vuelvo y lo repito, la cuchilla de la Andy es más versátil, es más fina y hace los mejores los cerquillos. Para hacer un cerquillo en la frente o para todo lo demás, les recomiendo la Andy T-Aligner inalámbrica. Aquí me he dado cuenta también que el otro uso bueno para la Master, la Andy Master, me he dado cuenta que para barba, especialmente barba como la de él, recoge bien chévere, es excelente. Solo la utilizo, he utilizado más el Clipper Master, ahora mismo tiene el peine número uno. Entonces, mire lo que yo le digo de la patillera. Esta patillera tiene la cuchilla bien, bien seteada. La Andy, la compañía Andy, han estado en el mercado ya casi 100 años. Y créame, si hay una compañía que han sabido de todas las quejas, los comentarios, obviamente la Andy ya ha pasado esos problemas, lo cual han refinado esa cuchilla. Aquí le estamos agregando la crema Bone Pro, ok. Y al agregarle esta crema, la agregamos bastante, ok. Y qué cuestión de que podamos pasar la navaja bien chévere. El portanavaja que estamos utilizando es el Black Widow, y la navaja que tiene puesta es la Wilkinson. Y como pueden ver, siempre estira la piel por ejemplo, yo soy derecho. Con el portanavaja, con la mano izquierda, ve mi dedo, siempre está cerca del portanavaja. Ve dónde está el dedo, ve dónde está la navaja. Eso lo que hace que proteja y te deje manejar mejor cuando vayas a hacer el cerquillo o cuando vayas a pasar la navaja en la piel, que no se vaya a espetar la navaja, la estira. So, es bien importante. Si tienes miedo de que vas a cortarlo, créame, accidentes suceden, ¿no? Y yo sé que uno no quiere hacerlo intencionalmente, pero va a suceder, va a suceder. Solamente es que tiene que estar con cautela. Aquí vea cómo yo cojo el portanavaja, el cabo, mientras más incómodo es adentro, más vea cómo lo cojo más apretadito o más cerca el cabo, y voy utilizando las esquinas como si fuera la punta de un lápiz para hacer ese círculo o dibujar. Y vea, vuelvo y repito, otra cosa muy importante, siempre cuando vaya a afeitar o hacer el cerquillo, es de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Es muy importante, porque si lo afeita en contra de una vez, lo que va a hacer va a irritarlo o va a empezar a sangrar. So, siempre recuérdese de arriba hacia abajo. Y si ya utilizó en la parte del frente y de abajo, utilice una navaja nueva. Esta es la pomada Ajiva en combinación con lo que ya yo unté. Vea la textura, vea cómo en par de segundos, ve cómo va cambiando, ve cómo se le ve más brillosito, ve cómo va el pelo acostadito. Al yo pasarlo con la mano pelada así, hace que se le haga casi como si fuera. Él no tiene waves. Si tuviera más largo, se le hiciera más waves.
pero se le acomoda el pelo más, aún más. Aquí le estamos dando los últimos toques. Recuérdese que dándole los últimos toques, retocando, eso hace la diferencia. Usted quiere fijarse en todos esos pequeños detalles, porque esos pequeños detalles, como siempre digo, hacen la gran diferencia. Y como pueden ver, seguimos pasándola. La navaja siempre, cuando ya lo tenga ready, sentado, haciendo esos retoques, siempre utilice una navaja nueva. Créame que es necesario y le funciona bastante. Aquí, como pueden ver, seguimos retocándole. Aquí le enderezamos un poquito eso ahí. Mira cómo quedó esa barba, de maravilla. Y pues ya este es el producto todo terminado. La dos arriba, el fey a los lados. Nada, me quieren seguir, me pueden seguir en Instagram a JR77Barbe. Una vez más, gracias.